¿Quieres saber cuáles son las mejores armas y artefactos para tu Beidou? Pues bienvenido a esta super build en un minuto. Número 1. La mejor arma para Beidou sería la lápida de lobo por el gran ataque que te dará. Su pasiva nos da mucho ataque al equipo con enemigos con poca vida, lo que la vuelve demasiado buena y un poco más support. Un poco por abajo, pero también de 5 estrellas estaría el orgullo celestial, en la cual nos dará un ataque base decente y su escalado nos dará recarga de energía, lo cual es bueno para tener perma ulti con Beidou. Número 2, en el segundo puesto estaría la médula de la serpiente. Este mandoble nos ayudará a balancear los críticos y su pasiva nos aumentará mucho el daño. Este mandoble puede ser mejor que la lápida o el orgullo, pero necesitarás tenerla de R3 o refinamiento 3 para arriba. Número 3. En el tercer puesto, para equipos electrocargados, estaría la cegadora de la lluvia. Este mandoble solo nos interesaría por la pasiva, por lo que úsala si tienes refinamientos. Si no, es mejor otros mandobles, como el del peñasco oscuro. Este mandoble nos da buen crítico y una pasiva decente pero situacional. Este mandoble es buena opción para cualquier equipo de Beidou. Número 4. Por último, como opción 100% free to play, está el asesinato de Katsuragi. Este mandoble, gracias a su pasiva y su escalado, nos permitirá llevar menos recarga y más ataque en nuestra Beidou, y en general es buena opción para tener perma ulti con ella. El mejor set de artefactos para Beidou es el emblema del destino. Este set, además de la recarga que nos da, podremos transformar esta misma en daño. Los stats que deberías buscar en el reloj sería recarga de energía o ataque según lo necesites, en la copa daño electro y en la corona crítico también según lo necesites. Los valores mínimos o recomendados para una Beidou que te sea útil para pasarte el abismo full estrellas sería de 1200 a 1600 de ataque, 180 a 220 de recarga de energía, 60 a 66 de probabilidad de crítico y más de 100 de daño crítico para que pegue decente tu Beidou. Si te gustó esta guía, suscríbete y deja tu like para más contenido como este. Comenta qué otro personaje te gustaría que le hiciéramos una guía como esta y nos vemos para la próxima Super Upper. Bye bye.